Estamos aquí con esta nerd de la tecnología. La palabra para ella es geek, porque geek es el nerd de la tecnología. Ok, un geek. Okay. Una, ya, no eres nerd, pasaste de nivel. O sea, ya subí de categoría, ya me siento más importante. Es increíble todo lo que uno puede aprender y cómo puede mejorar sus capacidades en redes. También puede aprender a monetizar, puedes entrar en esta nueva era donde nosotros tenemos toda esta enseñanza para utilizar las herramientas que nos da la tecnología para poder hacer negocios sin tener que hacer gastos de oficina. Así que vamos a presentarla a ella, que nos va a hablar de las tendencias del marketing digital 2020. Es Ligia Alvear. Ligia, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Andrea. Ligia llegó, ella es amiga de Sofi, trabajan juntas, de hecho tienen proyectos juntas, pero cuando Ligia llegó yo la saludé como que se la había visto toda mi vida. Porque obviamente es la primera vez que la veo en persona. Pero la cercanía que nos había dado en las redes sociales. Exactamente, las redes sociales, te veo, tus entrevistas, tus posteos. ¿Y te acuerdas cuando yo tuve el problema que estaba ahí, que mi cuenta estaba bloqueada? Que tu cuenta estaba bloqueada, correcto. Ahí fue Ligia la que hizo la magia. Claro. Así que bueno, ella nos viene a hacer magia geek y hablar de las tendencias del marketing digital del 2020. Ligia, voy a abrir mi computadora para anotar todo lo que tú digas en este momento. Espérense que yo voy a hacer un vivo para todos los que quieran. Ok, me parece bien. Ya, me avisan, ya, para hablar. Comenzamos. Ligia, si hablamos de tendencias de marketing digital, o sea, así, tendencias de marketing digital 2020, ¿con qué empezamos? Video multiplataforma. Okay. Es decir, que generes contenido de video en diferentes plataformas. Okay. Hablamos de que en Guayaquil, sobre todo, la red social más fuerte es Instagram, a través de los lugares que son ideales para los videos, que son las stories, los live o el feed cuando subes un contenido. Okay. Ahora, no podemos solo limitarnos a una red social que es Instagram. ¿Por qué? Porque el cliente está haciendo multiplataforma. No solamente está pasando tiempo en una red social, okay, está pasando en muchas. Entonces, tienes que comenzar a considerar en tu estrategia YouTube, por ejemplo, ser parte de generar video de YouTube con contenido de valor. Si le vendes a la audiencia joven, TikTok, ¿qué es TikTok? Una red social de video. O sea, TikTok, todo. La obsesión de mi hija también. Ok, es de los jóvenes, pero esos jóvenes ya en poco tiempo crecen y pueden convertirse en tu cliente potencial. Entonces, tienes que ver cómo estar ahí. Entonces, es video multiplataforma. Ahora, en ese sentido, cuando hablamos de multiplataforma, hablamos de Instagram, estabas hablando de TikTok, hablamos también de YouTube. Por supuesto, YouTube viene con mucha fuerza porque la forma de consumir la antigua televisión o videos está migrando muy fuerte al tema de YouTube porque podemos escoger qué seguir, qué tipo de contenido ver. Entonces, el cliente tiene el control. Por eso, la gente es muy fuerte con YouTube. Así que si puedes, tú tienes un contenido de valor y consideras que tienes algo de valor que hablarle a la gente. Ayer veía un live, es tu obligación mostrarle a la gente lo que tú sabes y enseñarle a través del video y a través de los medios digitales. Es tu obligación mostrar lo que tú sabes. Yo creo que eso lo tenemos bien claro. Aquí la obligación en este medio. Sí, compartir de tus dones, de tus capacidades, las que has desarrollado, exacto, para que el resto del mundo también pueda sentir el aporte de eso. Exacto. Que tú le puedes dar. Y cada persona se vuelve experto hoy en algo determinado. Entonces, bueno, compartir eso. Me parece súper interesante que digas eso, Ligia, porque yo creo que toda la vida cada uno de nosotros ha sido experto en algo. Exacto. Lo que pasa es que ahorita está expuesto. Exacto. Las redes sociales te permiten exponer, como eso que te dicen, todos tenemos una virtud, todos tenemos un don, porque es real, todos somos buenos para algo, hasta para ser malos en algo. Y eso me puede volver súper chistoso y subir videos sobre eso. Lo lindo es que esto ha potenciado la oportunidad de mostrarlo. Exacto, lo potencias y dejas de tener fronteras. A mí me gusta mucho decir que el marketing digital te abre puertas a vender tu producto, tu servicio o lo que tú sabes a mercados internacionales, donde solo la limitante viene a ser el idioma. Correcto. Pero de ahí tú le puedes vender a todo el mundo a través de las redes sociales. Sí. Hoy en día lo puedes vender. Viene con mucha fuerza el tema de la infoproducción. Y el tema es, la infoproducción es las personas que nos dedicamos a hacer cursos en línea. Ok. ¿Por qué? Porque comienza a haber un problema hoy. Con todo el tema tecnológico hay dos factores que se vuelven muy importantes para la gente, que son el tiempo y la movilidad. Uh-huh. Y una está linkeada con la otra, ¿no? Entonces el tiempo se vuelve a ser el activo de mayor valor y la movilidad, algo que tratas de opacar, o sea, no utilizarlo. Por eso todas estas apps que te llevan servicios están creciendo porque la gente no quiere movilizar. Bueno, les voy a contar dos anécdotas al respecto. Antes de ayer, mi hijo, examen de música, mami, se me quedó la melódica. Y yo, ¿cómo era el examen? Por favor, tráemela en el tráfico que hay en la mañana, el otro. Olvídalo, nada de tráemela.
Y le dije, te la mando por picker y me pagas los $5. Y ya, le dije, te cobro los $5 porque tiene 13 años, tiene que responsabilizarse, ¿no? Entonces le pedí picker. Ayer de mañana mi otro hijo llama, partido de selección, se me quedaron las medias. Te la mando, y lo más gracioso es que, cosa que casi nunca pasa, vino el mismo motorizado. Ya. ¡Otra vez! Al haber dicho, esta familia tiene problemas con el marido. Sí, lo cual es cierto. Pero sí, lo último que queremos es movernos. Exacto. No queremos que nadie nos saque del espacio en el que estamos porque ya nos costó bastante llegar. Y es somos el tráfico. Al final, si te pones a sacar cuentas, pierdes dinero estando, exacto, en medio del tráfico cuando puedes estar produciendo. Exactamente. Te vuelves todo torciendo. Produciendo. Es que bueno, volvemos. Está la vida súper competitiva. El tema digital hace que nos volvamos más competitivos, que literalmente no tenemos un minuto que perder. Tenemos que trabajar, generar, y el tiempo se vuelve súper valioso. Entonces, todo lo que implique dejar de consumir tiempo, ahorrar tiempo, todo lo que te ahorre tiempo está en alza. Aplicaciones, infoproductores, gente que nos dedicamos a hacer cursos, porque en lugar de que te vayas a donde yo doy el curso, tú llegas, te conectas, tengo un tiempo libre, avanzo a mi nivel. Entonces, eso también está muy fuerte hoy en día. Otro tema que está súper fuerte es el tema de la red social empresarial que se llama LinkedIn, o también llamada LinkedIn, también viene con mucha fuerza por el alcance orgánico que está teniendo. Hoy en día LinkedIn es lo que pasaba en Facebook en el 2012, 2013, okay, que se podía un contenido volverse viral. Correcto. Es decir, porque lo compartía. Y te queda en el muro. En el wall, exactamente. En el muro. Entonces queda ahí subido. Lo mismo pasa en LinkedIn. Entonces, ¿qué pasa? Tú pones recomendar. Cada vez que tú recomiendas un contenido en LinkedIn o comentas, automáticamente ese contenido se pega en el muro de quién comentó o quién recomendó o quién compartió. Y a mí entonces me lo vuelve viral. Y Ligia, ¿cuántos profesionales? Yo les pregunto, ¿cuál es su LinkedIn? Me dicen, no tengo, no uso. Oh, ok. Hartísimos profesionales que no usan LinkedIn. Pero bájalo. Hay que ver también el nivel del profesional, pero hoy en día yo estoy viendo, porque voy muchas a reuniones con gerentes generales o los más top de la compañía, ¿qué pasa? El gerente general sí está conectado a LinkedIn. Ellos sí, o sea, hay muchas personas en determinados niveles, sobre todo porque si han ido a estos cursos que tú dices y estas cosas te dicen siempre, pero también me llama la atención, como te decía, o sea, es importante dar este mensaje, que tienes que estar. Es importante tener LinkedIn. Tienes que estar, tienes que hacer contenido ahí. Es una red social profesional, no puedes hacer el mismo contenido que en Instagram ni nada. Es súper pro, te tienes que ver mejor. Pero quiero que dejen de pensar que LinkedIn es solamente una red social para conseguir empleo. No, ya no es. Ahora, te voy a pedir un consejo, como cuando Kuti dice, voy a hacer la consulta. Yo tengo LinkedIn, lo uso, pero me siento, y yo soy súper activa en generación de contenido en Instagram. Súper activa, no tengo ningún problema, agarro la cámara, hago un video y te hablo y estoy cómoda. Pero me perturba pensar, y disculpen si están escuchando un sonido aquí terrible, porque están trabajando, haciendo una construcción aquí al lado. Me perturba pensar en el momento de hacer un contenido para LinkedIn, porque siento que no voy a quedar profesional. Aún si el contenido que estoy compartiendo es profesional, pero me genera como mucho incertidumbre. Sí, no, duda, no sé si hacerlo. Okay. Tienes que pensar es quién podría ser tu cliente ahí. Por ejemplo, en tu negocio de la radio, tal vez auspiciantes. Okay. Y ver qué contenido de valor le gustaría ver a esas personas que podrían ser los auspiciantes. Okay. Entonces tú comienzas a generar contenido. Y lo chévere de LinkedIn o LinkedIn, a veces lo llaman así, es que no necesitas tanto contenido como en Instagram. No. En Instagram tienes que generar contenido casi que todos los días. Si no, desapareces. Sí. Exacto. Pero LinkedIn tú una vez a la semana. Entonces dentro de tu planificación de contenido, dale una vez a la semana, dale dos y ya vas a ver el cambio y vas a ver el tipo de resultados que tiene. Sobre todo porque Instagram, lo que pasó con Facebook antes, ¿no? Antes se podía hacer muchas cosas en Facebook. Entran estos famosos algoritmos, baja el alcance y la gente se desmotiva y la deja de usar. Instagram, que lo explicaste, lo mencionaste en una conversación de ustedes dos hace no mucho. ¿Qué es esto del algoritmo y por qué yo no estoy viendo a toda la gente que sigo? Ok, mira, el algoritmo trata de ya no ponerte el contenido por timeline, es decir, lo que se publicó a las 9:01, 9:02, 9:03, no, sino que va filtrando según tus intereses, lo que tú dices o muestras interés en las cosas, digamos, yoga, ejercicios, comida, ayuno, de lo que está. ¿Y esos intereses cómo se miden? Y esos intereses, ¿por qué? Tú te quedas, por ejemplo, das un clic, un like, un share, un compartir, o te quedaste en un video viendo más de 5 o 10 segundos, ese contenido te interesa. Okay. Entonces ya te va armando un perfil y te va dando la aplicación un contenido que te gusta.
si tú dejas, por ejemplo, tú y yo, no, nunca nos damos un like, ¿qué pasa? En los primeros días que somos amigas o yo comienzo a seguirte, nos vamos a ver todo, así. Pero ¿qué pasa si tú y yo no nos damos likes? Pasan un día, ¡pum!, te separas. Un like, un compartir, un share, cualquier interacción, ¿no? Nos vamos separando. Y llega un punto que tengo gente que yo sigo y no me acordaba que lo seguía. Y de repente, ¡pum!, te los manda Instagram como para ver si reaccionas o no reaccionas. Como para ver si lo sigues queriendo. Si lo sigues queriendo. Exactamente, te manda eso para ver. Y lo que está haciendo el algoritmo es, como tú no reaccionas, te separa. Por eso, exactamente, por eso, ¿cuál es la solución? Que ellos inventan el tema de la pauta. O sea, pagar para que te vean. Okay. Ya, pero eso ya se vuelve más caro. Entonces, todos nosotros estamos buscando estrategias orgánicas. Es decir, cómo llegar a la gente de manera orgánica. Por eso comenzamos a ver a LinkedIn como una opción, a YouTube como una opción, pero todavía se pueden hacer cosas chéveres de manera orgánica, evitando que el algoritmo nos separe. Y es súper importante que sepas que puedes hacer que la gente, tu cliente ideal, se separe. El cliente ideal tuyo no te da like, pero no significa que tú no le puedes ir a dar likes al cliente que tú dices, no, es que yo no quiero que esta clienta se me vaya porque esta es la que es. Tú vas a buscar la interacción. O sea, tú le vas a acercar. ¿No has visto que ahora en las cuentas de los restaurantes te ponen abajo? Si tú me amas, yo te amo. Que me la cuento, los restaurantes te dicen, bueno, los restaurantes están haciendo estrategias, dicen, no te hemos visto, Andrea, o no te hemos visto, Sophie, últimamente, nos encantaría que vinieras a probar el nuevo plato que tenemos, y te ponen en tu foto o te escriben un mensaje directo. Mención. ¿Por qué crees que es eso? Para evitar que el algoritmo te separe. Okay. Entonces, para mantenerlo cerca de ti. Exacto, se dan cuenta. Me ha pasado que un millón de veces que le digo a alguien, estoy con alguien, me parece un servicio súper interesante, algo súper chévere, y digo, dame tu cuenta para seguirte, y me meto, pero si sí te sigo. Pero no me sale, no te nunca. Sale. Exactamente, es porque sí. No interactuamos, no hay contenido de valor. ¿Cómo se genera la interacción? A través del video, por ejemplo. Es una manera súper chévere, a través del IGTV constante se genera ese contenido de valor que queremos lograr con nuestra audiencia. Entonces, eso es muy fuerte ahora, la generación de comunidad. Hablamos mucho de ahora de generar comunidad, de que la gente te quiera. No se trata hoy por hoy de un ego de cuántos seguidores tengo, sino de cuántos seguidores de los que tengo me aman. Así, ok, me quieren, porque sí. esa relación con el cliente, esa gratitud con el cliente, que sea porque le di algo a cambio, es lo que mañana se puede convertir en una compra. O sea, podemos decir que la clave es generar vínculos. Exactamente. Generar vínculos de, puede ser de afectividad o realmente de admiración o lo que fuera, que es porque la gente está dándose cuenta de que recibe algo de ti como una cuenta profesional. Exacto, se trata de dar mucho contenido, dar mucho valor a la audiencia, ayudar a la audiencia, generar bonding o vínculo con esa audiencia y luego ya, y tener un producto claro que vender, pues, ¿no? Hay veces que generamos el bonding, pero no vendemos nada. Claro. Entonces también tienes que tener claro un producto para esa audiencia. Si yo vendo si yo soy moda, por ejemplo, tener un producto que le interese a la gente de moda. No voy a ofrecer un producto para blanqueamiento dental. Porque probablemente, bueno, tal vez haya algo en el fondo, pero no es realmente lo que mueve a tu comunidad. Lo que mueve a tu comunidad es verse bien, sentirse bien, la moda. Entonces tú tienes que saber súper claro qué es lo que quiere tu comunidad y por qué te sigue. Y la comunidad bien tratada y siempre tratada es lo que puede generar una venta y comienzas a monetizar a través de Instagram. Para que la gente sepa, en este momento estamos haciendo una entrevista, por cierto, sumamente interesante con Ligia Alviar. Ella nos está hablando de las tendencias de marketing digital en este 2020. Estábamos, y yo estoy haciendo acá mi deber, estoy viendo todo, y estábamos viendo cuáles son las tendencias hasta ahora. Uno, video multiplataforma, considerar todas las plataformas. Uh-huh. Dos, infoproducción, es decir, cursos como los que das tú. Tres, prestarle atención a LinkedIn. Y luego nos estábamos trasladando un poquito al tema del algoritmo, a ver cómo lo desafiábamos y todo. Ahora, ¿qué otra tendencia hay? En la dos, no olvidemos que es el tema de la movilidad y el ahorro del tiempo. Yo doy el ejemplo de infoproducción porque es lo que yo hago, pero tú podrías hacer cualquier otra cosa. O sea, darle el servicio, porque si yo tengo una tienda en línea, vendo zapatos, ¿cómo soluciono el tema del tiempo y la movilidad? Sabes que yo te doy el envío gratis. Ok. Claro. Entonces, esa es la necesidad del cliente. La premisa es que tu cliente no se va a querer mover, o mejor dicho, le vas a facilitar la vida si no le haces que se mueva. Entonces, exactamente. Eso va a ser un claro, se trata de buscar. Yo te di el ejemplo mío porque es lo que yo hago, pero hay para todos, ¿no? La premisa es busca que el cliente ahorre tiempo y ahorre dinero. Excelente. O sea, eso es muy importante, eso es muy, muy importante. Y de ahí, otra cosa súper importante para esta nueva década y todo es que consideremos que todos somos marcas personales en el internet. Uh-huh. Es decir, dentistas, abogados, ingenieros, arquitectos, no solo la gente que hacemos marketing, no solo la gente que hace radio, que está en comunicación, no, todos somos marcas personales. Entonces tienes que tratar muy, muy bien lo que generas en redes sociales porque todo se registra, todo queda. Entonces tu imagen digital va a comenzar a
tener un crecimiento enorme en este nuevo año, a que desarrolles esa imagen digital en todo sentido. Lo que hemos trabajado contigo, Sofi, que estoy trabajando conmigo en el tema físico, lo que proyecto, cómo comunico, cómo hablo. O sea, tú te tienes que centrar en tomar cursos, entrenarte, como tú quieras, pero para mejorar tu imagen digital. Es muy importante. ¿Sabes qué? Yo quiero compartir una anécdota. Para mí fue una de las mejores enseñanzas de... Yo hice una maestría en comunicación digital. Bueno, la terminé el año pasado. Y una de las mejores enseñanzas que me dieron, esas cosas que dice un profesor y se te queda. Estábamos preguntando si estaba de acuerdo el profesor con las cuentas privadas. Y él dijo, no, yo no estoy de acuerdo con las cuentas privadas. Entonces nosotros le dijimos, ¿por qué? Porque tu personalidad digital no debería subir nada que no sea digno de que lo vea todo el mundo. Y me pareció, wow. Una cosa es tu vida privada y otra cosa debería de ser tu imagen digital. Exactamente. O sea, que es algo que tú lo defines de acuerdo a unos parámetros, que es lo que tú quieres mostrar. Entonces me pareció súper interesante. Como las cosas pasan en la casa, dentro de casa, cuando te decía, ¿no? Puerta cerrada. En casa. Eso mismo, es igualísimo para eso. No se lava afuera. Lo mismo en redes sociales. Lava tus cosas, haz tus cosas familiares adentro y en redes sociales sal a vender. Y lo digo porque hoy en día hay muchas personas que vienen y me dicen, ay, es que yo no, yo soy abogado, ¿cómo voy a hacer una estrategia en redes sociales? No, también tienes que contar. ¿Qué le voy a decir a la gente si soy abogado? Chuta, hay tantos temas, cómo constituir una compañía, hay tantos emprendedores, háblale. O sea, hay tanto contenido. Todos tenemos que salir a la palestra digital a desarrollar nuestras marcas personales y esas marcas llevan las ventas a nuestras empresas. Claro que sí. ¿Okay? Totalmente. Porque es más fácil conectar entre personas que conectar con empresas. O sea, a Coca-Cola le llevó años y muchísimo dinero poder conectar para que haya esa conexión de la felicidad y todo lo que ellos comunican. Pero nosotros cuando no tenemos ese presupuesto tenemos que ir a lo más seguro, ¿no? Conectar persona a persona y luego conectar con la empresa, lo que sea que yo venda. Conectando el tema con lo que tú decías, yo les quiero contar una experiencia de que yo tengo una clienta que es odontóloga, ¿ya? Y ella desarrolló una personalidad para redes de yogi, de fashionista, entonces ella genera diferentes tipos de contenidos que le hace que, por ejemplo, enganchen a las personas por la ropa que ella tenía puesta, pero llegan y dicen, ay, ¿quién quiere ir? Arréglame los dientes. Entonces, o vienen por el tema de, uy, qué lindo, haces clases de yoga, sí, soy, no sé cuánto, ay, arréglame los dientes. Entonces, son diferentes espacios en los que tú conquistas nuevos mercados. Lifestyle. Exactamente. Sí. Hay ahora la estrategia mucho de, ciertos influenciadores trabajan mucho en el tema del lifestyle, es decir, todo lo que implica tener una vida como la mía. Entonces, obviamente la gente quiere ser como tú y cualquier producto que tú consumas, lo van a querer tener o lo van a querer hacer porque tú lo consumes, te vuelves un referente. Así es. Eso es súper importante. Y también eso implica una gran responsabilidad. Así es. ¿Okay? Porque tienes el poder de influir en la gente que te sigue y tratar de hacerlo esto siempre alineado, tus principios, tus valores, para que sea en favor de las personas y no en contra. Lo hablábamos esta mañana con Sofi, ¿no? Hay una responsabilidad muy grande y antes de continuar con el tema de las tendencias, bueno, ya estamos por cerrar, de hecho, la entrevista, pero también de la responsabilidad que tiene que tener los influenciadores. Exactamente, sí. Hay mucha responsabilidad porque ese tema, los influenciadores, también sigue con mucha fuerza porque hay un traspaso de autoridad, porque el cliente puede ahora bloquear la publicidad, entonces el influenciador se vuelve para mí la marca, el lugar ideal donde yo me puedo promocionar. Ajá. Sin embargo, es una responsabilidad enorme para el influenciador saber con qué marcas trabaja, que esas marcas se alineen a lo que realmente le gusta, que no se vuelva un tema de hoy te ofrezco el detergente A, mañana el B y el pasado el C. Sí, no, no, no. Sí, sino claro. Que yo me case con una marca porque realmente me gusta esa tendencia. Porque crees en la marca. Exacto. Es como lo que yo siempre lo digo, hacer pagado lo que haría gratis. Exactamente. O sea, que vaya, para mí, eso creo que es una buena manera de definirlo. ¿Lo recomendarías gratis? Sí, exactamente, porque te gusta, lo has probado, exacto. Ok, ahora si quieres contratar, quieres hacer una campaña contigo, eres la vocera ideal. Pero es verdad lo que tú dices, hay que cuidar mucho eso. ¿Algún último detalle o algo más? Eso, mira, todo el último cerramos con influenciadores y la última que sería un contexto de todo es la constancia. Nada funciona si yo cojo una de las estrategias que yo he dicho y la aplico una vez y luego pasa un mes y no la aplico. Se trata de que seas constante, que armes un plan y que digas, a ver, los lunes voy a hacer esta estrategia, los martes esta, los miércoles, y cumplir. Todo esto se trata de que si lo vuelves a cumplir y eres constante, vas a ver los resultados. Esto es como ir al gimnasio.
No vas a ir sola, no vas a sacar el cuerpazo solamente con una ida o una ida cada 30 días. Con inscribir. Con inscribir, olvídalo. Se trata de que seas constante. Entonces, todas las estrategias que hemos hablado, súmale la constancia y tu compromiso, garantizados tus resultados. ¡Qué lindo! Uh-huh. Y bueno, Ligia, para que la gente sepa, ¿das asesorías directas? ¿Cómo funciona tu servicio también? Mis servicios son, yo tengo cursos presenciales para Guayaquil, me puedes seguir @LigiaAlvear, y también tengo la escuela BeExpert, que ahora vende los cursos online, los mismos, para Ecuador, Colombia, Perú y Panamá. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando porque la idea es poder llegar a nuevos mercados. También doy asesorías personalizadas para emprendedores, también para empresas, dependiendo de cada uno. Pero esos son básicamente mis servicios, dar capacitación, consultoría y asesoría a las empresas en el tema que es el que más me gusta a mí, es el tema de pauta publicitaria y comportamiento del consumidor digital. Excelente, Ligia Alvear, mira, realmente escucharte hablar es saber que eres una persona que sabe muchísimo de me esto. Me gusta mucho. Sofía dijo geek y yo digo profesional, no me quieras pero qué lindo escucharte, y bueno, ojalá que esta sea una de tantas visitas. Seguro que sí, gracias por la invitación y me encanta poder aportar a toda la comunidad de, ¿cómo es? Aquí, aquí para todas. Todas. Aquí para todas, aquí para nosotras, iba a decir. Bueno, me dice que tenemos un cliente que todo el tiempo, aquí para, aquí para todas, así que no eres la primera. Con esto nos vamos a un corte, estamos en y 99 aquí para todas. Bye chicos, bye.